Zorro, ¿cómo va Roma? Muy bien, Ezio. Reina el caos en las fuerzas francesas y del Papa. Entonces es la hora. Convoca a los asesinos. Y trae a Claudia. ¿Ahora? Sí. La asayawakat mudlum, belculum munkini. La sabiduría de nuestro credo se revela en estas palabras. Actuamos en las sombras para servir a la luz. Somos asesinos. Claudia, los que aquí ves dedican su vida a proteger la libertad del hombre. Mario, padre y nuestro hermano estuvieron ante esta llama, luchando contra la oscuridad. Yo te ofrezco a ti esa vida. Abrázala. Tú y yo hemos estado en desacuerdo muchas veces. Nicolás. Pero eres aquello que la Orden necesita. Has liderado la lucha contra los templarios y reconstruido esta hermandad. Ahora pongamos a Ezio donde le corresponde. Al frente de los asesinos. Ezio, auditore de Florencia. Desde ahora serás llamado el maestro, guardián de nuestra orden y nuestros secretos. Aunque otros hombres sigan ciegamente la verdad, recuerda, nada es verdad. Aunque otros hombres se dejen coartar por la ley o la moral, recuerda, todo está permitido. Permitido. ¿Por qué este cambio de parecer? Siempre estuve a tu lado, Ezio. Fui yo quien te trajo a Roma y quien causó la explosión que te permitió huir del castillo. Los mercenarios que te protegieron en el Coliseo eran también míos, pero no te diste cuenta. Maestro Maquiavelo, César ha regresado a Roma solo. Cabalga hacia el castillo de San Angelo. Gracias. Bien. La decisión es tuya, no mía. Nicolás, nunca dejes de decirme lo que piensas. ¿Por qué si no iba a pedir el consejo del hombre en quien más confío? Ve y mátalos, maestro. Acaba lo que empezaste. Buen consejo. Algún día escribiré un libro sobre ti. Bien, pero que sea corto. Mm-hmm.